Los titulares de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue, 24 años formando técnicos profesionales de la salud. Inicio de clases 13 de agosto. Conocido de joven aliancista asesinado por pandilleros el fin de semana, aseguró que tienen identificados a quienes lo mataron. Dijo que barristas de Universitario continúan amenazándolos de muerte. Esta noche, todos los detalles de lo que sucedió antes, durante y después de la muerte de los dos barristas. Psicólogo asegura que jóvenes y niños involucrados en el tema de pandillaje son aquellos que pertenecen a hogares con escasa atención de cariño y orientación y que son fácilmente manipulables por personas adultas. Pandilleros son el resultado del desinterés de padres de familia y de autoridades, refirió el profesional. Sujeto es detenido por apropiarse de la cama de un familiar y luego venderla por 5 soles. Consumidor de drogas, fue obligado a recuperarla y devolverla, cargando hasta el lugar de donde la robó. Miembros del grupo Terna intervinieron a 9 jóvenes mayores de edad, 4 menores. Algunos de ellos pertenecerían a la barra del equipo de fútbol Universitario de Deportes. En poder de 5 de los intervenidos, encontraron celulares de alta gama, reportados como robados por OSIPTEL. Agentes del Serenazgo de la banda de Chilcayo, en tiempo récord, intervinieron a un sujeto quien se movilizaba en un trimóvil robado. Al momento de la detención, pretendió negar ser el autor del hecho. Brittany Chantal Popuche tiene 9 años de edad. Hace algunos meses que lucha contra un enemigo que la tiene amenazada. Padece de leucemia y se encuentra internada en un hospital de la capital de la República. Este 5 de agosto se realizará una parrillada y todos podemos apoyarla. Imponen papeletas a conductores mal estacionados y por no usar casco. Choque frontal entre auto y camión cisterna deja daños materiales. Familiares y amigos sepultaron esta mañana a barrista asesinado el fin de semana. Su madre pidió a las autoridades intervenir. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue, 24 años formando profesionales técnicos en la salud. Inicio de clases 13 de agosto.